Tanto la revisión de oficiosa que se iba a conocer hoy se aplazó para el día 8, como la audiencia preliminar también para el día 8 de este mismo mes. Dos audiencias, una revisión oficiosa en contra de los imputados, Hanlet y Moreno, y la audiencia preliminar también. ¿Qué alega para que hoy fuera aplazada la audiencia preliminar? Fíjate, uno de los imputados cambió de abogado, en este caso Moreno, y en el día de hoy uno de los abogados que representa a Moreno se encuentra en el municipio de Pimentel en una audiencia. Por eso fue aplazada. Nosotros hicimos oposición a esa situación, alegando que no era una excusa legítima, y la magistrada lamentablemente concedió el pedimento del abogado de la defensa. Sí, yo lo que quiero es que se haga justicia. Esas son estrategias del abogado, de los imputados, porque la preliminar estaba fijada para el día 5. Y ahí llega un abogado nuevo. Metieron un abogado nuevo. Hubo un aplazamiento porque ese abogado era nuevo y tenía que conocer el caso. Entonces la fijaron para hoy día 2, la preliminar. Entonces viene el abogado que tiene otro compromiso en Pimentel. Él no podía hacer eso. Entonces es una forma que ellos están haciendo, buscando estrategias, ¿entiendes? Para que la preliminar y variando, y ellos no lo van a conseguir porque nosotros no nos vamos a cansar. Porque la muerte de Kelvin no se va a quedar impune. Porque si las autoridades no toman medidas, entonces la vamos a tomar nosotros.